La zona estudiada es el sector Desarrollo Urbano Tres Ríos, entre las calles Rotarismo y Boulevard Alfonso Zaragoza, Maitorena. Son los conductos, guías que sigue el observador. Son representadas por calles, senderos, líneas de tránsito o vías férreas. Las sendas principales ubicadas en la zona son calle Rotarismo, que recorre gran parte de la zona, Boulevard Alfonso Zaragoza Maitorena y uniendo ambas vialidades, calle Ermilla Galindo de Topete. Ya que son elementos urbanos predominantes, se ubica un gran flujo vehicular. Son los elementos lineales que el observador no usa. Son los límites entre dos fases, rupturas lineales de la continuidad, como playas, cruces de ferrocarril, bordes de desarrollo o muros. En nuestra zona, el borde más pronunciado es natural, ya que el río Umaya separa en dos sectores la zona Desarrollo Urbano Tres Ríos. La unión, sitios de una ruptura en el transporte, un cruce o una interrelación de sendas, son puntos estratégicos para que el observador pueda recordar fácilmente el lugar. En nuestro caso estudiado, los nodos son formados por la interrelación de las calles principales, Rotarismo con Ermila Galindo de Topete y Boulevard Alfonso Zaragoza Maitorena, haciendo que la zona sea popular por el gran flujo vehicular. Y así el observador afina su atención en estos lugares. Los nodos refuerzan la actividad humana y sus trayectorias de conexión. Son otro tipo de punto de referencia, pero en este caso el observador no entra en ellos, sino que son exteriores. Las características físicas claves de esta clase es la distinción, un aspecto que es único, memorable en el contexto. Nuestro principal punto de referencia es la Torre Tres Afluencias, con su diseño vanguardista ubicado en el Boulevard Alfonso Zaragoza. Son las secciones de la ciudad cuyas dimensiones varían entre medianas y grandes. Las características básicas son textura, el espacio, la forma, los detalles, los símbolos, el tipo de construcción, el uso, la actividad, los habitantes y la topografía. Los barrios más cercanos son Infonavit Umaya y Desarrollo Urbano Tres Ríos.